Muy buenas tardes. Comienzan las protestas cerca del hotel donde se espera llegue en los próximos minutos el precandidato por el Partido Republicano, Donald Trump. El magnate fue invitado a un evento del sector conservador de la industria del entretenimiento en Brentwood. Nos enlazamos con Leticia Estrada para saber cómo está el ambiente alrededor del hotel. Leticia, muy buenas tardes. Cuéntanoslo tú. ¿Cómo está todo por allá? Gracias. Me encuentro en las afueras del Hotel Luxor en la ciudad de Brentwood, donde a tan solo pocos minutos el magnate Donald Trump hará presencia. Y justamente por hacer presencia, varias personas estarán protestando después de que Donald Trump anunciara su candidatura a la presidencia de Estados Unidos usando como plataforma un ataque contra inmigrantes mexicanos. Octavio, me dice usted que llegó desde muy temprano para protestar la presencia de Donald Trump. Sí, para quisiera saber de ese señor qué es lo que tiene en su cabeza. Porque habla de los mexicanos que los odia y al rato dice que los ama. ¿Qué tiene? ¿Tiene Alzheimer o tiene demencia? ¿Qué tiene, señor? ¿Qué quiere? Muchas gracias, Octavio. Joshua, me dices que hiciste esta cartulina que dice Miss USA. Yeah, lo hice en representación a que él es un caprichoso y es una diva. Él hasta el día de hoy no ha dado una disculpa hacia los hispanos, y digo a los hispanos porque cuando él dice los mexicanos se refiere a todos los hispanos. Ahora, esta figura no trae nada a este país más que odio, así es que no lo necesitamos corriendo por los republicanos. Bueno, cabe mencionar que Donald Trump se encuentra en el segundo lugar en una lista a la nominación del Partido Republicano y también ya encabeza la lista, en primer lugar, a la nominación del Partido Republicano. En vivo desde la ciudad de Brentwood, regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias por tu informe, Leticia.